Cabros, bienvenido a YouTube una vez más, brother. Oye, les traigo el nuevo temita de ChistMC que se llama Neltume, o Neltume, o Neltume. No nos pudimos poner de acuerdo, pero lo vamos a decir Neltume. ¿Ya? Neltume, como va a estar saliendo acá, significa ir hacia la libertad de Mapungun. Ahí tení. Averigüé primero y ahí tení. Así que vamos con el último tema del ChistMC. Y recuerda darle like, suscribirte, compartir. Y por ahí anda mi Patreon dando vueltas. Así que besito para ti. Ya, voy a ir a estallido social, ya. ¿Cuándo vuelve el estallido social? Temporada 2 confirmado, ¿no? Espero que pronto. La semana que antes se dejaste que al despertar me tocó rapear fuera de mi tierra nata. La semana que antes se... Ah, chucha, estaba fuera del país, dale. Presidente criminal, dicta guerra campal. Presidente criminal, dicta guerra campal se refiere a cuando... A cuando el Piñera va, sale y dice, estado en guerra. ¿Qué personaje tan imbécil? Piñera, eres imbécil. Mutilaciones y muerte veía del celular. Qué amargura estar tan lejos en un momento crucial. A esa distancia faltaba eficacia para ayudar. Una gira por México decidí anular. Igual, esto habla de lo despierto, de lo avispado que anda el chiste. Porque si dice, una gira por México decidí anular, era justamente por... Y de hecho a todos nos pasó, cuando empezó lo del estallido social, fue un avasallamiento, una sobredosis de información respecto al estallido, donde tú te metías a Instagram, te metías a Twitter, te metías a Facebook, a la red social que sea, y te llegaban videos de cabros que tenían accidentes, o sea, no accidentes, sino que, no sé, pues los pacos les disparaban, o, no sé, muertos, un montón de cosas, y era, de verdad, era como que la cabeza así se te... No sé, ¿qué es lo que tenés tú? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo hacer algo? Imagínate estar lejos y tener tan presente en ti esa necesidad de ayudar y estar lejos del país. Horrible. Compré pasaje de vuelta con los ahorros para nuestra house. De este estallido social. Eso habla también del sacrificio. Genial, si nadie iba a trabajar para el país paralizar, desestabilizamos la mafia gubernamental. ¿Funcionaría algo así o no? ¿Qué dicen ustedes, cabros? Uf, habría que probarlo. Yo creo que la gente en general no conoce el poder que tiene desde su lugar, güey. Yo creo que más se va aprendiendo día a día, o se aprendió mucho con el tema con el estallido social y con las demandas que hizo la gente. Pero yo creo que el alcance que tiene el poder de la gente cuando se une todavía no se manifiesta completamente. Tal, así que minutos antes de despegar, me encerré en el baño, grabé un video, quise aportar y por ansiedad me expliqué más. Era que el cambio parte por casa, no quedarse en casa haciendo nada. El cambio parte por casa, no quedarse en casa haciendo nada. Mensaje. Oye, si se fijan, el tema está re piola, no tiene mucha como maravillosidad o maravilla en el tema estructural, en el tema de flow, en el tema de... Incluso el beat es re simple. Aquí lo que importa es la letra, weón. Y como siempre, el chiste, weón, muy clarito es lo que habla, muy clarito. Si desde que llegamos acá, activo en marcha, asamblea y cualquier actividad. ¿Qué sentido habría tenido llegar y mirar desde mi hogar? Lo mío es dar cara hasta ganar. Sanar cada injusticia que pisa mi sociedad. Policía propicia, golpiza y no le importa. Ay, mira esa foto, el Paco culiado tirándole la moto a un cabro, weón, en el suelo, weón. Si es que estos Pacos están desenfrenados, weón. Policía propicia, golpiza y no le importa la edad. Weón, la mayoría de los que están aquí son niños. Obviamente hay unos que andan terrible a lo loco y otros que andan manifestándose, pues, weón. La manifestación debería ser... de hecho, manifestarse es parte de la ley. Manifestarse, tú puedes manifestarse, ¿cachai? Si por eso es que queda la cagá. Porque no dejan que la gente se manifieste, weón. Gritar más, marchar más, revolución espiritual. Va a borrar codicia piramidal. Mi derecho a caminar sin
niños no merecen. Oye, por aquí aparte que entona así espectacular. Nuevos niños no merecen de pie. Tiene que ver más que nada con la nueva generación y con que si el cambio se genera hoy, ¿cachai? El cambio es igual siempre. Todas las generaciones van generando ciertos cambios, pero yo creo que lo más fuerte o lo más grande. En nuestra generación los tenemos que hacer nosotros, pues, weón. Entonces, es más que nada como esa frase significa como que los cambios los hacemos hoy para el futuro. Nuevos niños nos merecen de pie hoy, hoy para hacer los cambios. Qué clarito el chiste. Máxima se manda una entonación espectacular. Nuevos niños nos merecen de pie. Pa' que llames pa' durar que a otros. ¿Cuál es tu aporte? Sentirte orgulloso por los drones. Yo no sé a quién le tira. No sé si pueden comentar a quién le tira ese palo, porque como que va muy dirigido. O sea, alguien le dijo a Dulaque a otras personas y dice sentirte. ¿Cuál es tu aporte? Sentirte orgulloso por los drones. ¿A quién se referirá? Aquí me perdí. O sea, yo creo que por la palabra Badulaque está muy dirigido. Se lo dijo a alguien así directamente, pero no sé quién. ¿Es el colmo nosotros conspiranoicos? ¿O será que inconscientes ojos no miran boicot? Conscientes ojos no miran boicot. Olvidan lo importante por comodidad. Soy consciente que la empatía es un don heroico. Oye, sí, es verdad eso. Hay que. La empatía yo creo que igual se pierde caleta en la gente hoy en día, weón. Es raro, como que cada vez más raro ver gente empática, están como todos en la suya, como que todos se preocupan por ellos, como que ya nadie le preocupa el cómo se siente el otro cuando tú haces algo, el actuar bien para que el que esté al lado tuyo no se siente pasado a llevar o no invadir al que está al lado tuyo, es cuático, weón. Y esa weá debería resurgir, weón. Pónganse, sean más empáticos, weón. Sean más empáticos. ¿Cómo son tan? Sé lo difícil que es no juzgar el entorno. Aquí voy yo, absorbo sol en slow motion. No especulo, ves, me pulo. Con mi zona de confort me limpia el culo. Bueno, salir de la zona de confort también es una forma de activarse. Intuyo un justo futuro, cruzo tu muro, clausuro la capilla. Si educas tu salud es muy absurdo el uso de mascarilla. Si educas tu salud es muy absurdo el uso de mascarillas. A ver. Espérate. Necesito contexto porque si eso lo dices. Así... Luego tosco y oscuro, y tu yo interior intuyo un justo futuro. Cruzo tu muro, clausuro la capilla. Si educas tu salud es muy absurdo el uso de mascarillas. Un plan fastidia, falso alto mando y pacotilla. Al pueblo pedirán disculpas de rodillas. Oye, pero el tema de la mascarilla es real, pues, weón. Está archi. Ahí tengo que diferir, weón. O no sé si lo estoy entendiendo mal. Si lo está haciendo, como lo está mencionando de alguna forma irónica, pero si lo... Es que no, pues por eso lo devolví, pues, bueno, para tratar de entender si lo decían de una forma irónica, pero no. Lo hice de verdad. Ahí no me gustó, weón. Bueno. Mi derecho a caminar si son las 6, 9, 10. Eso sí, pues, weón. Eso sí, pues, weón. Tenemos que tener el derecho a caminar. Esa weón, estamos hace más de un... ¿Hace cuánto que estamos con toque y queda, weón? Un año ya. Bueno, es absurdo, güey. ¿Cómo va a estar esto que queda, güey? Bueno, aparte, ¿cuándo invito un milico en la calle también? Nuevos niños nos merecen de pie. Yo, el todos, palpemos juntos este nuevo sol. Ley del pueblo para el pueblo. Mi derecho a caminar si son. Joven poblador armado con una pancarta, así como, weón, yo no vengo armado, Paco culeado, tú sí, así que por favor no me hagan nada. Está bien. Mira el show, weón. Mira el show, weón. Comunidad autosustentable.
Me dirigió el poder de la gente, bueno, insisto. Ya sea que creas en la pandemia o en la plandemia, tenemos algo en común. Queremos respirar en paz, gozar de infinita salud. Ahí tira de nuevo la pesca de la mascarilla, el tema de respirar en paz, gozar de infinita salud y libertad. Hagamos la prueba. Pongamos nuestra atención en el cambio. Seamos el cambio positivo por ti y por todos mis compañeros. San Yofu. ¿Terminó? No me puedo ver en ningún momento porque en la junta no vi la última parte y todos me lo mencionaron. Cuando hizo como 100 dominadas, no sé qué, y seguía rapeando. Ya, ahora sí terminó. Ya. Ah, ¿qué te puedo decir? Como para hacer un cierre al temita. Banco todo lo que habló hasta que llegó al punto de la mascarilla, weón. Ah, no. Lamentablemente yo soy re creedor de la ciencia, weón. A mí no me van a vender la mula, los anti-vaxxers, los terraplanista, bueno, la energía infinita. La verdad es que yo soy más por el lado científico, ¿cachai? Lo comprobable. Entonces, esa weá ya. No, pues, bueno, ahí se me cayó, weón. Pero todo lo demás, lo banco, lo apaño. Pero ahí. ¡Ah! Me cagó, weón. Me cagó porque quería que me gustara, weón. Porque el chiste hace buenas cosas, pero creo que se está alejando. Se alejó ahí un poco de como de mis creencias. Ahora, esto es música y tú puedes creer algo y yo puedo creer otra cosa, pero mientras nos tratemos con respeto va a estar todo bien. Por eso él dice, ya creas en la pandemia o en la plandemia, nos tenemos que tener todos libres, etcétera, etcétera. ¿Cachai? Entonces, bien, lo que sí, yo te tengo que dar mi opinión porque es una reacción mía donde yo te doy mi opinión sobre el tema y lo que toca. Así que eso, recuerda darle like, suscribirte, compartir mi contenido si te gusta y listo, nos vemos en la siguiente. Chao.